La CBC realizará los estudios para la segunda fase de la PETAR de Cañaveralejo. Se trata del primer paso para complementar el tratamiento de las aguas residuales domésticas que llegan al río Cauca y que son responsables de cerca de un 50% de su contaminación. Con esta segunda fase se pasaría de una eficiencia de tratamiento del 30% actual a un 80%. El director de la CBC explica decisión que afectará positivamente al segundo río del país. Bueno, quiero informarle a todos los caleños que en una reunión de trabajo convocada por la Procuraduría General de la Nación, en este caso por el Procurador Ambiental a nivel nacional, también por la Procuradora Regional, nos reunimos aquí en la Corporación en Cali, el municipio de Cali y la CBC, para tratar temas relacionados con el tratamiento de las aguas residuales de nuestra querida Santiago de Cali, específicamente lo que está sucediendo con la PETAR de Cañaveralejo. Quiero informarle a todos los caleños que del desarrollo de esa reunión salió una gran noticia, que es que por fin nos han radicado aquí en la CBC el oficio necesario para que nosotros empecemos el proceso de diseño de la segunda fase de la PETAR Cañaveralejo. ¿Eso qué implica? Que una vez realicemos esos diseños y posteriormente se empieza la ejecución de esta segunda fase, el tratamiento de las aguas residuales de Cali llegue hasta un 80%. Eso es supremamente importante si tenemos en cuenta que todas estas aguas residuales terminan en nuestro río Cauca. Entonces, ya estamos iniciando los diseños y estamos avanzando de manera efectiva en buscar una solución al tratamiento de las aguas residuales de nuestra querida Santiago de Cali. Nosotros tenemos la mayor población del departamento, somos la capital y todos los vertimientos que generamos al río Cauca pues generan una gran afectación. A pesar de todos los grandes esfuerzos que hacemos todos los días las autoridades y al crecimiento poblacional, tenemos que seguir trabajando de la mano para lograr sacar adelante este gran proyecto. La PETAR de Cañaveralejo ya va a empezar su segunda etapa y esto lo vamos a hacer con los diseños que va a empezar a elaborar la CBC. Se necesita la unión no solo del gobierno nacional, sino de todas las autoridades locales y departamentales. Estamos hablando de unos recursos bastante altos que superan el billón de pesos, pero tenemos que empezar desde ya. Nosotros los caleños tenemos que ser conscientes de que las aguas residuales que vertimos sobre nuestro río Cauca están generando un gran problema. A pesar de todos los esfuerzos para lograr su tratamiento, la PETAR de Cañaveralejo necesita una segunda fase para optimizar su funcionamiento. Ya vamos a empezar, ya por fin tenemos la solicitud de la alcaldía y ya vamos a iniciar todo el proceso de contratación para optimizar y lograr esos diseños.